Jeg heter Sassa Rysikotron, og jeg jobber her, kunst og håndverk og spansk. Og dette Britt Børmo, vår assisterende rektor. Så nå gir jeg aller første ordet til henne, og så kommer det litt mer etterpå. Velkommen til Østensjøen. Norges vakreste skole, og den vakreste beliggenheten. Det bygget som dere i nå 100 år snart. Og selvfølgelig på gul liste. Vi får ikke lov til å gjøre så mye, men vi har nettopp fått lov til å gjøre om dette rommet. Når vi tok ned skapene som var... Praktiske ting. Hvis noen plutselig må på do, så det herretoaletter på den siden, dame på den siden. Hombres para allá, mujeres para allá, para ir al baño. Senere så blir det noen kaffepauser. Den tar vi på biblioteket. Nede, der står også plakater. Så, og hvis dere lurer på noe, så får dere bare spørre. Og hvis dere lurer på hvem jeg så jeg altså Sassa, underviser i spansk og kunst og håndverk her på skolen. Ok? Få se, Maria. Bueno. Para los que no relacionabais nombre con cara, pues ya veis, el pesado del español en Noruega es José María Izquierdo, soy yo. Bien, hoy, ahora vamos a tener varias bienvenidas, varias pequeñas presentaciones. Después pasaremos a una presentación de Susana Piedrasanta, hablando de introducción de los idiomas extranjeros en la escuela primaria, que es algo bastante novedoso en Noruega. Aquí tenemos un ejemplo concreto que... Sasha nos estará hablando hoy y mañana, que realmente es, por lo que yo, la información que he recibido, es estupendo lo que están haciendo aquí. Después tendremos una pausa de media hora, podremos tomar algo de café y algunas galletas para tener una entrada de azúcar. Y Vicenta González, de la Universidad de Barcelona, pues nos hablará de la gramática a la comunicación, un cambio de perspectiva coherente con los objetivos del currículum. Y en esto va a ser como una introducción teórica a lo que mañana vais a practicar en talleres en la parte nueva de la escuela. Otra pausa, para los que no sois de Noruega, en Noruega estamos haciendo pausas constantemente, y yo en realidad yo las denomino pausas didácticas, porque lo que no puede ser es estar dando... de sesiones de 2 y 3 horas seguidas, sobre todo a gente que no hablan tu propia lengua. Los matas. Bien, entonces la siguiente sesión es de reconocimiento de nuestra propia cultura y de la del otro a través de la observación. Y esto está a cargo de Encarna Atienza de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Y a las 8 cerramos y nos vamos a la cama hechos polvo porque estaremos cansadísimos. Yo he estado en la oficina hoy a las 6:20 de la mañana en la universidad. Bien, ahora vosotros sabéis que el Ministerio de Educación de España pues tiene toda una serie de estructuras organizativas por todo el mundo, son las consejerías de educación, en las que dan apoyo para la enseñanza del español como lengua extranjera en distintos países del mundo. La consejería a la que pertenece Noruega tiene su sede en Alemania, ha venido aquí a hablarnos un poco sobre sus ofertas o las posibilidades que tienen. Ha venido la consejera de educación, que se llama Mercedes de Castro Ruiz. También ha venido la asesora técnica para Suecia y Noruega, que es otra Mercedes. Claro, lo de la fantasía en esto de los nombres o las coincidencias, de repente se nos llena todo de Mercedes. Lo dice uno que se llama José. Bien. Y en tercer lugar también ha venido Carmen Velasco Martín, que es la coordinadora del plan de formación del profesorado. Las nombro porque en cualquier pausa podéis hablar con ellas, preguntarles, etcétera, etcétera. Bien, yo ahora tengo el gusto de introducir a Mercedes. Pues, José María, muchas gracias. Mis primeras palabras tienen que ser gracias, gracias a José María, gracias a la señora, me acabo de llamar Sigrid Moen, que conoce bien, y gracias a Sasha por primero albergarnos, por cogernos aquí. Es mi segunda estancia en Oslo, es una oportunidad para volver a Noruega, para conocer Noruega. Y yo también quería presentar, pero ya me lo ha ahorrado
José María, al equipo que tengo, yo estoy en Berlín, Mercedes está en Estocolmo y Carmen está conmigo y coordina la formación en los países escandinavos. ¿Por qué insisto? Porque el... Primero voy a eso. He enamorado de una mujer que se llamaba Sigrid. Sigrid de Twiller. Bien, pues tenemos la suerte. Sí, la llave Juan de este ya entra en ese guía, son este capitán Trudeau. Ya he fotado de él, bien que sí. Men al capitán Trudeau va a for estate y en Dame, no es que princesa, son que Sigrid. Sigrid de Twiller. Men dar a Sigrid Muen, som en fantastisk kollega, fantastisk professionell, om, som jobber med utdanningsetaten Oslo, som kommer til å forklare oss og fortelle oss mye. Takk skal du ha. José Maria asked me to come and talk about what we do in Oslo concerning foreign language learning. Initially I was going to do this in Norwegian because I didn't really realise there would be quite a lot of you not speaking any Norwegian. So I think I will try, my slides will be in Norwegian, but I will try and translate most of it and try and do it in English. So you will pardon if I sometimes have to search a bit in my memory to find the correct words. So, I work at Utdanningsetaten I Oslo, which is a part of the Oslo municipality, and I work primarily with foreign language learning in Oslo. What's my mandate? Who decides what I do and what we do when it comes to foreign language learning in Oslo? Well, it's... initially it's the municipality's budget that we get every year, which says that we should try and that pupils should learn even more in some specific subjects, which is Norwegian, mathematics, English and natural science and foreign languages. And also we've made a plan, Handlingsplan, we call it in Norwegian, this year, of different kinds of courses for teachers in foreign languages. I don't know if all of you or all the teachers that are here are from Oslo or if they are from all over Norway, a bit from everywhere. That's good. Okay. Not just Oslo. No. This is not very deep, but you can see it. In 2008-2009, at primary school, there were only 17 schools where the pupils could choose a foreign language. Last year, I don't have the numbers for this year, because all the schools have to report in to us, and they haven't done. Por ejemplo, si les enseñaban a los de francés el subjuntivo, pues enseguida decían, bueno, ¿y esto el subjuntivo qué es? ¿A nosotros por qué no se nos explica el subjuntivo? Y el subjuntivo dice, pues... un adverbio, algún pronombre, cualquier fenómeno. Porque hacemos los cuatro grupos que contribuyeron para poder crear un curso de capacitación para los profesores de la escuela primaria. Y alguno de vosotros creo que habéis estado en ese proyecto, Catherine Hattie. Pero puede ayudarme con el tiempo. Si se me olvida algo por ahí. Y como sabéis, en México, pues no se dice car, no se dice coche, se dice carro. Vale. Entonces tenemos el carro, y es muy fácil porque dice exactamente lo mismo que yo digo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Sí. Vale.
Lo canto un hoyo en la rueda, el carro de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El carro de mi jefe tiene un hoyo en la rueda, reparémoslo con un chicle, ñam, ñam. El carro de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El carro de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El carro de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. Reparémoslo con un chicle. Sí, el proyecto tenía base en varios idiomas extranjeros, por ejemplo en alemán, en francés, en español, también en japonés y, si no me equivoco, también en mandarín. Es un proyecto muy grande. ¿Quién lo decidió? Pues lo decidió el Departamento de Educación. ¿Quién participó? En Noruega. Así que el tema es qué hacemos o cómo hacemos la coordinación de la gramática en lenguas extranjeras en Escucha. Eso quiere decir en la sexta y en la séptima. Así que yo tenía clases de 23, 24 alumnos y la clase A una semana, la clase B la otra, o sea, se iban turnando. Empezábamos un cuarto para las 8 de la mañana y todos siguieron todo el año. En 2011 empezamos con Smoky Bay Kit, con francés y alemán también, porque empezó... Estoy aprendiendo ahora, pero...